Cuando nos dijeron que Manuel presentaba un trastorno del espectro autista, sentimos que nos estaban robando el futuro de nuestro pequeño. Al salir de la consulta, acabóse el mundo en aquel ascensor. De súpeto conocemos a dor, a de verdad, a que sin hacer ferida, deja una cicatriz para siempre. Hay estudios que señalan que el autismo afecta a un de cada 150 nenos, y que de cada 5, 4 son hombres. Manuel es un de ellos. Para él, estar con nos significa estar de un xeito diferente que debemos tratar de entender. A su percepción del mundo no es como a nosa, pero está chea de sentido. Convivir con autismo es subir una montaña invisible cada día. Una montaña que nos ayudan a subir mans expertas y que nos dan alento cuando faltan los folgos. Trabajar con oso pequeño, ayudarle siempre respetando a su condición, fai que avancen a su comprensión de la realidad. En momentos muy duros, una compañera de trabajo díxome que a vida pechaba puertas, pero abría otras. Y así fue. Manuel, ábrenos cada día las puertas de amor sin condiciones, de compasión y de futuro. Con él aprendemos que se puede saltar de alegría todas las mañanas, que se puede soñar mirando pompas de xabón, que los pictogramas son un aponte para el lenguaje y que el ronsel de un avión no ceo puede ser la inspiración para un poema. Para ti, Manuel. Manuel. Estoy dispuesta a dejar pasar una oportunidad.